presentado por GTRK y GTRK Creator Team. Hola muchachos, aquí Kax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening. Temprano esta mañana publiqué en mi pestaña de comunidad, donde siempre pongo las últimas noticias, los cambios que le han hecho a Saga Sapuri de cara a su llegada al servidor final. Ya este miércoles lo vamos a poder probar en PvP y vamos a sacarnos muchísimas dudas de sus capacidades, sus sinergias, sus counters y todos esos temas que seguramente ustedes quieren responderse una vez llegue al PvP. El daño, hasta que no llegue a Galáctico, la verdad es que no vamos a estar tan claros, sobre todo en este tipo de unidades que pareciera que pudieran hacer daño, pero no están tan enfocadas hacia eso, ¿verdad? Bueno, así que ahí seguramente estaré con el Panacardi haciendo las pruebas correspondientes. En cuanto a los cambios, muchachos, rápidamente, la segunda habilidad, la probabilidad de generar caos o una segunda marca de confusión, entiendo yo, cuando está abierta la otra dimensión, ha aumentado de un 35% a un 40%, ¿ok? La tercera habilidad, la transmisión de daño a través de la otra dimensión, ha habido disminuido el porcentaje de transmisión de un 12% a un 9%. La última habilidad ha sido mejorada un poco también. Ahora aparentemente, en vez de pegar 6 Galaxian Explosions o 6 mini golpes de 200% del daño cósmico de Saga Sapuri al momento de utilizar esta habilidad, van a ser 10 golpecitos, o sea, 10 golpes que le vas a hacer a cada uno de tus rivales. Va a hacer más daño, en teoría. Pero bueno, repito, hasta que no lo veamos en Galáctico, no vamos a saber si realmente estos cambios son beneficiosos o no. Nunca tampoco vamos a saber si ese 12% era muy OP o si el 9% que vamos a tener ahora de transmisión realmente es suficiente. Por otro lado, la defensa física se va a mejorar y la velocidad base se va a elevar también. Y él ya es bastante rápido. Así que yo creo que eso va en camino a confirmar esa teoría que yo tengo de que a este señor lo vamos a jugar rápido en vez de daño, para que él abra su otra dimensión lo más pronto posible y ya sean sus aliados de daño más, digamos, centrados más hacia el daño, quienes vayan realmente aprovechando todo el tema de la transmisión de daño que haces a través de la otra dimensión. Bueno, son, como les repito, muchas incógnitas que vamos a tratar de empezar a divisar a medida que vamos utilizándolo en un PvP. Por ahora, en este video yo quería comentar o quería mostrar realmente cómo se ve o cómo interactúan algunas de las mecánicas más poderosas del juego en la otra dimensión de Saga Sapuri. Vamos a empezar con una pregunta que siempre me han hecho. Kax, si le ponemos el ojo de Thanatos a una unidad que está dentro de la otra dimensión de Saga Sapuri, ¿qué pasa? Debe ser increíble, ¿no? Pues bueno, gente, lo vamos a ver. Pero en mis pruebas, utilizando ataques individuales que buscan one-shotear, la verdad es que me parece que no es que sean malos, pero me parecen mejor aquellos ataques que sean repetitivos. Vamos a ver unos ejemplos aquí de eso, ¿no? Aquí vamos a redirigir hacia Chaka, vamos a hacer aquí un básico, aquí bufeamos a Chaka. Ahí Pandora sentada se va a encargar de curar. Vamos a proteger a ese Chaka. Y acá yo voy a marcar a Radamantisca. Ok, ahí lo dejamos marcadito. En segunda ronda le vamos a explotar ese ojo. Bien, como estamos casi siempre redirigidos acá, ese Chaka va a recibir todos los mamonazos. Empezamos ronda 2. Yo voy a lanzar un básico con Saga Sapuri. Esto lo va a acompañar de esa Galaxian Explosion, que es esta habilidad que cuesta 2 puntos de energía, pero en este caso la va a lanzar totalmente gratis. Entonces, bueno, fíjense, ahí va a ser unos múltiples golpes, que ahora son 6, y eso es lo que va a aumentar a 10. Bien. Básico acá. Ahí lo asiste Yoga el Dorado. Bufeamos aquí a este señor. Niobe, que se ve redireccionado también. Protegemos a Chaka. Thanatos está, para estas pruebas, los personajes de daño que vamos a utilizar van a estar más o menos así, ¿ok? Sin cosmos central. Hacemos un básico aquí. Estalla Thanatos. Vamos a ver qué pasa acá. Pasa todo muy rápido. No sé si hay transmisión o no de ese daño. A veces pareciera que no. Así que
lo voy a dejar como una incógnita a responder esta semana en el PP. Veamos el tanatazo. Y ahí está. Ok, hubo transmisión de daño, pero no se murió nadie, ¿cierto? O sea, no llegó a un punto donde tú dices, oh, increíble, mira cómo le pegamos a Radamantis y se murieron estos dos o tres personajes que estaban bajos de vida. No es tanto la transmisión en este tipo de ataques tipo guanchoteadores, ¿no? Vamos a ver un caso en donde más bien es un ataque en área. Y para este primer caso vamos a traer a otro personaje SS del meta actual, el nuevo dios del sueño, Oneiros. Quien ustedes saben, sobre todo al transformarse, puede pegar en área. Ok, aquí vamos a cambiar. Vamos a buscar aquí a los SS. Ahí está el señor Oneiros. Están todos los personajes de daño que vamos a probar acá. Están en el mixer del servidor. Así que tienen prácticamente las mismas condiciones de hacer daño. Menos el tema del cosmos central, porque no tengo cielo y tierra en este server como para ponérselo, que sería lo ideal para esta prueba. Bueno, aquí repetimos el mismo ejercicio. Vamos a ir avanzando hasta que llegue Oneiros y obviamente vamos a buscar que se transforme. Eternal Serenat. Aquí vamos a nulificar a Radamantis K. Ahí vimos cómo hubo una transmisión de daño. Bacará. ¿Qué irán a hacer los amigos Máscara Mortal y Afrodita Sapuri? Bueno, básico aquí de Saga Sapuri. Lo prosigue este ataque en semiárea. Seguimos de redirigiendo hacia acá. Ok. Vamos a ganar ahora la tercera alma de Oneiros una vez que él se mueva. Con Oneiros se tarda un poco más la cosa porque como no hay daño pasivo acá, entonces no logro ganar marcas de forma pasiva. Tastor Revolution. Radamantis que no va a hacer nada de daño. Bien, Pandora ahí curando a los muchachos, excelente. La otra dimensión, muchachos, dura la cantidad de marcas de energía especial o espacial que tiene ahí Saga Sapuri. Cuando eso llegue a cero, ese 4 llegue a cero, se acaba la otra dimensión. Tú lo puedes extender con el básico si está maximizado de nivel 4 en adelante, o con la Galaxian Explosion en cualquier nivel, pero a nivel 5 lo extiende, ganas 3 marcas. Entonces, no uso la Galaxian Explosion porque no quiero hacer mayores daños con Saga Sapuri. Bien, aquí pasamos para acá. Y ahora sí, pendientes de que se va a transformar el pana Oneiros. Pegarle a Radamantis K. Se transforma. Mucho mejor, ¿no? Me gusta más esto que el ojo de Thanatos. A ver, vamos a verlo de nuevo aquí. Pegamos un básico de Saga Sapuri. Redirigimos hacia Chaquiña. Hacemos otro básico. Bufeamos a Chaka. Lo protegemos y ahora viene Oneiros. Usamos la habilidad más potente. Pegamos aquí a ver qué pasa. Muy bonito. Muy, muy bonito. Bueno, es como el ñordo de Pandora, ¿cierto? Si le pegas a una unidad, a ese ñordo, perdón, a través de un ataque fulminante, ok, vas a hacer algo de daño, pero no es tanto como lo que pudieras hacer con ataques en área. Vamos a ver otro personaje del meta actual que tiene ese potencial de hacer mucho daño en área con un fulminante golpe, en este caso prohibido por la diosa Atena. Vamos a buscar aquí a los personajes EX y vamos a utilizar... No, tú no, amiga. Tú sí, la exclamación de Atena. Bien. Mismo procedimiento, abrimos la otra dimensión. El debufea ataque, debufea defensa, debufea velocidad y de onda te lanza la Galaxian Explosion ahí de gratis. Aquí vamos a redireccionar hacia Chaka. Vamos a usar a Milo y vamos a lanzar la...
Exclamación de Atena con todo nuestro poder hacia ese Radamantisca. Pegamos ahí. Ah, este viene igual. Vamos a mostrárselo así para que vean. Igualito, sin Cosmo Central. Aquí bufeamos a Chaka. Eternal Serenat. Y protegemos al Chaquiña. Está haciendo un buen trabajo el Pato Dorado. Greatest Caution. Y bueno, empezamos la siguiente ronda, la ronda 2. Y aquí sí se lanza la querida técnica prohibida, la Athena Exclamation. Nice. Me gustó, ¿eh? Una vez más, parece que el daño múltiple se va a aprovechar más en la otra dimensión que el daño singular hacia, o guanchoteador, hacia una sola unidad. O sea, Canon de Géminis, Suikyo, Chura Divino, Milo DC, Orfeo también puede ser. Todas esas unidades que hacen daño progresivo más que un único golpetón, creo que se van a ver más beneficiadas en estos escenarios, ¿eh? Ahí, bueno, de hecho la exclamación aquí no me dejó ni siquiera... No tuve ni que rendirme. Hizo todo el trabajo la exclamación. Me gusta esta tech. Hay que probar a ver qué pasa. Las explosiones de las Galaxian Explosion, por ejemplo, de Deuteros, me parece que también se pudieran llegar a beneficiar. Estoy pensando en unos combos ahí con esos dos caballeros de Géminis. Déjame en los comentarios qué combos se te van ocurriendo a ti, a ver qué podemos probar. Ok, finalmente voy a traer un personaje que no es de daño, pero es importante quizás entender un poco esta mecánica nueva de la otra dimensión, utilizando el poder también de el encantamiento de nuestra amiga Sasha. Recordemos que Sasha puede reflejar daño, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa acá en esta situación. Es medio confuso, voy a tratar de mostrar a ver qué ocurre. Aquí redirigimos hacia Chaka, vamos a abrir el encantamiento. Hacemos un básico para acá. Ahí, como podemos ver, hay transmisión de daño como siempre ha ocurrido. Le pegan a Chaka. Y bueno, se aprovechan. Hubo un reflejo, ¿cierto? Vamos a hacer básico acá. Voy a dejar desprotegido a Chaka. Vamos a ver de nuevo. Ahí está. Hay un reflejo, pero no parece ser doble, ¿cierto? Parece que es simplemente el reflejo normal de Sasha. Ahí hay múltiples golpes, pero aquí hay uno que muestra cero. Es curioso. Creo que no hay reflejo. O sea, perdón. Creo que el reflejo no se duplica. No es que el reflejo se activa sobre nuestros rivales y eso al mismo tiempo activa una transmisión duplicando el daño. Es lo que creo que está pasando. Vamos a verlo de nuevo, la serie de ataques de nuestros rivales. A ver qué pasa aquí. Hacemos un básico. Eternal Serenat. Ah, bueno, la cadena de Shun también puede venir bien para esto. Ese cero es lo que no me queda claro. ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, pero es el server de prueba. A lo mejor eso no debería pasar. Ahí hubo... A ver, Shura, ¿vieron eso? O sea, hubo como que el reflejo de Sasha, pero no estoy seguro de si es el reflejo de Sasha o la transmisión de parte de ese reflejo. Y después en Shura hubo un número blanco como de reflejo también. No sé, déjame en los comentarios qué ves tú ahí, que ustedes seguramente tienen el ojo avisor que yo no estoy teniendo, y detectar qué puede estar sucediendo. De nuevo, es el servidor de... el servidor de prueba. No, estas mecánicas así muy rebuscadas pueden fallar en este servidor, así que lo vamos a probar de nuevo en el server final como para entender qué es lo que puede estar sucediendo ahí. Ahí mira, ahí hubo doble transmisión. A ver, Shura. Hay como dos golpes, ven, como la transmisión, pero hay otro número verdadero sobre el que ataca, que para mí es el reflejo de Sasha. O sea, no lo tengo muy claro, la verdad. Repito, déjenme en los comentarios si ustedes sí la ven clara con eso.
Si no, bueno, lo dejamos en la lista de cosas a probar este miércoles, donde vamos a estar probando si Oneiros lo marca rápidamente, que es muy probable que sí, porque este señor, esa Galaxian Explosion que lanza de forma gratuita, es un ataque pasivo, activa Yuzuriha, por ejemplo, entonces debería activar la otra marca de Oneiros. Lo que tendríamos que ver es si nulifica la transmisión de daño, ¿no? Con Pandora Comandante lo hace, así que me imagino que lo debería hacer con este señor también. Ver si él está en pesadilla y nos evita que lance también esa Galaxian Explosion de onda una vez por ronda, que no es mal de morirse, pero bueno, es una manera más de controlarlo. Y bueno, tratar de ver otras cuestiones, otros convitos por ahí que se puedan estar armando con nuestro amigo el Saga Sapuri. Espero que si este video te ha gustado me puedas regalar un like, lo puedas compartir con tus grupos y legiones y nos vemos en otro video próximamente, muchachos.